Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como estamos en la Semana de la Ciencia, el otro día investigamos el cáncer y hoy vamos a investigar otra cosa, ¿vale? A mí me interesa mucho que se cure el cáncer. Si a alguien no le interesa, pues tiene un problema. Porque mucha gente de la que están haciendo ahora y vosotros, una de las principales causas de muerte es el cáncer, cuando te hacen mayor. Si llegáis a mayor, cuanta más curaje haya y tenéis por lo menos 50 o 60 años para investigar, yo creo que se habrá llegado un poquito más lejos. Dentro de lo que vimos el otro día, está el Galaxy Zoo. Galaxy Zoo es para investigar cosas del universo, ¿vale? Entonces, estamos mandando naves al espacio con telescopio para hacer fotos, para saber cómo era el universo antes. Pues cuando tú miras el universo, no miras una estrella que está allí, sino miras el pasado, porque la estrella más cercana está a 4 años luz. A 4 años luz es que lo que tú ves pasó hace 4 años, y de ahí para arriba, 100 años, 200 años, 300 años, 500 años, 600 años, 1000 años y mucho más. De todas formas, lo que vemos con esta luz que pone el alcalde aquí es muy poco, pero si te vas a la sierra, vaya a ver. Y entonces tú no viajas en el tiempo. Cuanto mejor es más sensible es el telescopio, más viajas en el pasado. Y es directamente un viaje en el tiempo. No en el espacio, porque en el espacio no vamos a llegar. No tenemos tecnología para llegar. Pero en el tiempo sí podemos viajar. Entonces ya estamos llegando a un punto en que estamos viendo cómo era el universo. Bueno, casi al principio, no, pero si me escucha un astrónomo me revienta, pero casi al principio. Lo podéis poner en español y lo único que tenéis que hacer es, a ver, tú lo pones en español, ¿no? Clasificar. Y esto te lo pone en inglés, el tutorial. Mira, no hace falta. Tenéis que ver. Lo que veáis aquí, ¿qué es? ¿Vale? Estos son fotos del cielo profundo. Entonces ellos hacen un pedazo de fotos, la van partiendo en cachos y la van mandando para que la gente las clasifique. Cuanto más gente clasifica, lo que os expliqué el otro día, es un sistema de inteligencia artificial que va a aprender de lo que nosotros clasificamos. Entonces, cuanto más clasifique la gente, más seguro, más mejor va a hacer las cosas el sistema de inteligencia artificial y más rápido vamos a analizar las fotos. ¿Para qué sirve? Porque hay gente que se dedica a estudiar esto. ¿Y para qué sirve estudiar esto? Pues si alguien me pregunta, esto no sirve para nada, pues ¿para qué sirve el Instagram? Quita el Instagram. Esto sirve para conocer el universo. Y hay gente que está obsesionada con que todas las cosas tengan resultado y tengan que dar dinero. No, hay gente que estudia solo por el simple placer de saber. Por ejemplo, yo. Porque, o sea, a mí me gusta. ¿Cuál es el problema? O sea, un tío sí es famoso porque baila y canta o actúa y hay que aplaudirle, y una persona que aprende porque le gusta, ¿no? ¿Cuál es el problema? Yo entiendo cuál es el problema, pero no lo puedo decir porque la gente se ofende. ¿Esto qué es? Yo veo esto. Aquí dice si tiene algunas características un disco y si una estrella, un artefacto o el zoom está mal. Yo creo que es algo así. Siguiente. En redonda, vamos a ver, esto tiene que ver con cómo ves tú las cosas. Las galaxias, bueno, la mayoría tienen una forma circular o elíptica, ¿vale? Si tú la ves de frente es circular, si la ves de lado se ve como aquí, en medio, o sea, si la ves un poquito de lado y si la ves de lado es como un cigarro, pone aquí, cigar shape, pues entonces esta se ve de frente, ¿no? No hay que hacerlo exactamente bien ni perfecto, ya solo con clasificarlo, aunque tú no sepas, ya estás ayudando, no hay que ser perfecto. ¿Veis alguna disturbancia? ¿Cómo se traduce disturbios? Una. Es que no encuentro la palabra. Disturbancia es que no me suena a otra cosa y no me gusta. Disturbio no. Es que es alguna diferencia, alguna. No sé. Yo lo entiendo en inglés, pero no encuentro la palabra en español. Pues a lo mejor tiene alguna, pero como no se ve. Venga. Tiene una lente aquí. Si puede tener algo aquí, le dais que sí. ¿Tiene anillo? Yo no veo anillo. ¿Es irregular? No, parece que es bastante regular. ¿Tiene una línea de polvo? Pues no. ¿Hay algo encima de ella? No. ¿Hay algo más? Pues no lo sé, pues nada inusual. Listo. Voy a hacer otra y ya está. Esta se ve más bonita, ¿vale? Por si no lo sabéis, pero este año lo vais a saber.
porque os vaya a venir conmigo cuando ya empiece ya a dejar de llover. Yo quería ir este viernes a llevar los telescopios, pero no he podido. Pero lo vamos a hacer, vamos a ir a llevar los telescopios y quien se quiera venir arriba a la sierra al final, nos iremos en abril, mayo, junio. Si subís a la sierra, veréis que si miráis hacia el sureste, para allá, vais a ver una línea, que yo nunca la veo, todo el mundo la ve menos yo, una línea que está como más, ¿cómo es? La palabra, más blanquita. Esa es la Vía Láctea. Las galaxias suelen tener un centro y una espiral alrededor. Nosotros estamos en la puntita de una espiral y lo que vemos cuando miramos hacia arriba es toda la parte esta de la espiral y eso es la Vía Láctea. Que no se ven estrellas, hay muchas y lo que se ve es el brillo general de las estrellas. Entonces, en una línea horizontal así, dices tú, la he reconocido, ya os digo que lo ve todo el mundo menos yo, porque yo no veo. No, todo el mundo, mira qué guay, yo, pero ¿dónde? ¿Dónde? Esta es smooth, digo yo, es in between. Es que yo creo que es así, la estamos viendo así, de lado. Esta foto, quiero decir, eso se reparte, a lo mejor la ve una persona. Esto no lo ha visto nadie. Nadie en el mundo lo ha visto antes, porque la cogen del telescopio y las mandan. Y nadie se pone a ver, voy a ver fotos del universo, por disfrutar, no, voy a ver fotos para clasificar y nadie las hace todas. Entonces, esto no lo ha visto nadie. Esto no se puede ver. Tú miras al cielo y tú no ves galaxias. Tienes que tener un aparato grande. Esta la veo yo normal. Esta no tiene nada. Quiero dos y una captura, ¿vale? Voy a poner una tarea. Esta no tiene nada raro. Sí, pero toda la foto igual. Bien. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué creéis que es? Yo creo que es otra galaxia. Nosotros tenemos la galaxia de Andrómeda, que es más pequeñita y viene aquí al lado. Nosotros estamos aquí y ella viene aquí. Y dentro de unos cuantos millones de años, bastante, nos vamos a mezclar. Se va a liar, pero bueno. Yo voy a poner una tarea.